Los evangelios y sobre todo el evangelio de Mateo narran algunas de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para que nosotros reflexionáramos con respecto a nuestro diario vivir y con respecto también a la vida eterna. Dentro de ellas hay una parábola que se conoce como el trigo y la cizaña, que quiero que la miren, la escuchen en este momento y después vamos a reflexionar de ella por un tiempo. Les dejo con esta parábola del trigo y la cizaña. El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Y los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo lo hizo. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi alfolí. Hay algo que usted y yo tenemos muy seguro. Y yo me imagino que ya usted está pensando en lo que voy a decir. Que algún día vamos a tener que salir de este cuerpo y vamos a tener que regresar. San Pablo decía: ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y mire qué interesante esto que voy a decir, que mucha gente cree que cuando uno muere es señal o realmente es entrar a una vida de paz, de gozo, de tranquilidad. Escucho a la gente que dice: ah, ya murió, ya fue a descansar. Y tal vez tuvo una muerte fatal, tal vez vivió o murió en el alcoholismo, tal vez murió en un asalto, tal vez murió dentro de un motel. Y la gente dice: ah, bueno, es que ya fue a descansar. Porque para muchas personas la muerte es sinónimo de paz, de tranquilidad, de felicidad. Todo se acabó y ahora entran a un eterno reposo. ¿Qué es lo que nosotros acabamos de ver con respecto a esta parábola que nuestro Señor nos dejó en uno de sus evangelios? La parábola se le conoce como el trigo y la cizaña. Y me pongo a pensar qué lindo que es el Señor, cómo Él enseñó de tal manera tan fácil para que nosotros también como seres humanos pudiéramos no tener una situación muy complicada con respecto a la realidad de la vida. Una parábola, en el caso de nuestro Señor, es un hecho real que enseña una verdad espiritual. Otra vez, una parábola es un hecho real que enseña una verdad espiritual. Esta parábola se conoce como el trigo y la cizaña. Y ya usted la pudo ver ahora a través de este segmento de una película que se grabó, donde nuestro Señor, pues esta película o esta parábola es tomada de la Biblia. Nuestro Señor habla de que el reino de los cielos es semejante a un campo. Oiga, un campo, ese campo es el mundo, donde se siembra trigo y se siembra cizaña. Dos tipos de personas que están viviendo en este mundo. Y dice: el trigo lo sembraron con la esperanza. Oiga, con la esperanza, la semillita del trigo, con la esperanza de luego cortarlo y tener harina y que sirviera para el alimento del diario vivir de las personas.
pero de pronto se comienza a observar que a la par de la matita del trigo comienza a salir la cizaña. Que mire qué interesante, el trigo servía para alimentarse y la cizaña es una matita muy parecida al trigo, nada más que si se usaba o si se comía, la gente moría, se envenenaba. Pero las dos matitas se parecen mucho. Entonces alguien le dijo al señor del campo, arrancamos la cizaña. No, no la arranque, porque es muy probable que al arrancar la cizaña también se viniera la matita del trigo. Hay que dejarlas que crezcan juntas. Al final se hará lo que hay que hacer. Y dice, el trigo lo recogen y lo llevan a mi granero, dice el señor del campo. Pero la cizaña la amarran en manojos, que ya usted lo vio, y luego la echan al fuego para que se queme, porque definitivamente no sirve, tiene que ser quemada. Ahora que estoy hablando esto, me acuerdo de que muchas veces en las fincas hay que quemar la hierba mala, porque si no, siguen, la semillita sigue extendiéndose. Entonces nosotros tenemos que analizar nuestras vidas con respecto a la parábola. ¿Usted qué es, trigo o cizaña? Porque la única manera de distinguirlos es el fruto. Un fruto servía, otra vez lo repito, para el alimento de la familia, y el otro fruto era un fruto que si se comía iba a producir muerte. Mi amado televidente, ¿usted qué es, trigo o cizaña? Y la parábola nuestro Señor Jesucristo no la deja para que meditemos, para que pensemos. Hoy en día nosotros vemos que muchas personas toman en poco las cosas espirituales. Y hay otras personas también, quizás que están viviendo una vida en Dios, que muchas veces se preguntan, ¿será que Dios es injusto porque a este le da y uno que está cada día luchando por hacer la voluntad de Él le cuesta la situación? Al final del tiempo es cuando nosotros vamos a poder entender qué pasó. Hoy en día hay mucha gente, repito, que le importa un comino las cosas espirituales. Se mofan de aquellos que de alguna manera hemos creído en nuestro Dios. Nos critican, nos señalan. Y como yo decía en otros programas, cuando alguien comienza a buscar de Dios, mucha gente dice, le lavaron el coco, lo volcaron, se volvió loco, se volvió un aleluya. Y otros de alguna manera están criticando también a aquellos que están luchando, porque no es fácil, que están luchando para vivir una vida que agrada a nuestro Dios. Y nosotros debemos de entender que aquellos que están buscando de Dios siempre van a estar rodeados de gente que critican, que señalan, que hacen esto y lo otro, y que quizá uno no mira a Dios cortándole la cabeza o Dios diciéndoles hasta aquí. No. El trigo crece con la cizaña. El trigo crece con la cizaña. Pero el trigo siempre, que representa a aquellos hombres y mujeres que quieren vivir para Dios. Otra vez, el trigo, que representa a esos hombres y mujeres que están luchando, que no son perfectos, pero que están luchando por vivir una vida que agrade a Dios y que sea de ayuda para otros seres humanos. Esos
siempre van a tener a la par la cizaña, que Dios no la va a arrancar, que quizás se ríen de las cosas espirituales, que vacila con las cosas espirituales. Yo me pongo a ver hoy en día que muchos movimientos se mofan de nuestro Señor Jesucristo, se mofan de la cruz, se ríen, insultan. Hace poco vi un video que me llegó como personas que simplemente le dan rienda suelta a su apetito carnal y sexual. Se reían delante de algunos que estaban orando. Y una mujer tomó, oiga bien, hasta un brasier. Y mientras esta persona está orando a Dios, le ponía el brasier en la cara riéndose. Y uno dice, qué barbaridad. No, es que el trigo, los hombres y mujeres que siempre han querido vivir para nuestro Dios, siempre han tenido cizaña. El mismo Señor Jesucristo, el trigo verdadero que vino a esta tierra, no lo persiguieron, no lo criticaron, no lo juzgaron, no lo señalaron, no lo golpearon con piedra, con látigo, con puño, con vara. No se rieron en la cara de él a aquellos que estaban a su alrededor. Si lo hicieron con él, ¿qué no van a hacer con uno? Pero ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Al final será todo. Al final el trigo, esos hombres y mujeres que viven para Dios, van a ser llevados a la presencia de Dios y van a estar junto a estos grandes hombres y mujeres de la Biblia: Abraham, Elías, Isaías, Daniel, María. Todos van a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, disfrutando de una eternidad. Pero esos otros que no han querido nada, que al contrario se han reído de las cosas espirituales, van a tener que ser lanzados, como dijo nuestro Señor Jesucristo, al infierno y luego al lago de fuego, donde la llama no se apaga y el gusano no muere. Ahí dice que será el crujir, el llanto y el crujir de dientes. Por eso es muy importante que hoy nosotros escuchemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Meditemos, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no hay un líder espiritual como Él, porque Él es el mismo Dios, el Verbo encarnado. Esa es la verdad. Y el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Mijito, no sabemos cuánto tiempo nos queda aquí en la tierra. Puede ser hoy, puede ser mañana, dentro de un año, no sabemos. Usted y yo tenemos seguro esta verdad: en cualquier momento tenemos que abandonar este cuerpo para regresar a donde venimos. Y no para que nos digan, ya mijito, ya llegaste aquí, te portaste muy malillo en la tierra, pero vení. No, hay personas que dicen, Dios no puede castigar a nadie porque Dios es amor. Sí, pero se les olvida que así como Dios es amor, también Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable. Y como usted y yo vivimos dentro de ese cuerpo, y en cualquier momento como seres espirituales tenemos que salir de este planeta y regresar de donde venimos, debemos de analizar y pararnos al frente de las enseñanzas de nuestro maestro con respecto a la parábola del trigo y la cizaña. Los que estamos tratando por hacer la voluntad de Dios, hay que seguir firmes. No pretendamos que el campo esté solo, que nadie nos critique, que nadie nos señale, que nadie nos juzgue, que nos aplaudan, que nos den palmaditas y que nos digan, qué carga lo que estás haciendo. No, no pretendamos eso.
Más bien tengamos mucho cuidado cuando hay mucho elogio y cuando hay muchas palabritas bonitas, porque Satanás también sabe cómo hablar. Entonces, estemos preparados. En su casa quizá te critican, te señalan, te juzgan, te dicen hipócrita, te dicen un montón de cosas. Más hicieron con nuestro maestro. A nuestro maestro, nuestro Señor, lo llamaron hijo de Belcebú, hijo del diablo. Y le dijeron: usted hace los milagros que hace porque Satanás está dentro de usted. Oiga, si hicieron con nuestro maestro todo esto, no pretendamos nosotros estar solitos y que nadie nos toque. No, no, al contrario. Muchas veces la cizaña puede ser también un medio que Dios use para pulirnos, para que nosotros desarrollemos una fe más fuerte en Él, y para que nosotros también entendamos la misión que tenemos en esta tierra. Y si usted sabe que usted no le interesa las cosas del Espíritu, que quizá usted está tratando de impresionar con una vida que va muy al otro lado de lo que nuestro Dios quiere, ahí está esa parábola. No importa quiénes seamos, serán lanzados al fuego, a la condenación eterna. De ahí que lo he dicho dos veces o tres, y esta vez también: ¿usted es trigo o es cizaña? El trigo será recogido en el granero de nuestro Dios y vivirán eternamente y para siempre con el Altísimo. La cizaña será hecha en manojos y será lanzada al fuego, donde se quemará eternamente. Buen tiempo para reflexionar, ¿no cree? Buen tiempo para no cobijarse uno en una religión y para decir: yo tengo tal religión, o porque yo no hago esto, no hago esto, y ya yo tengo la entrada al cielo. Buen tiempo para reflexionar en la parábola de la cizaña y el trigo, y sobre todo un mejor tiempo para tomar una decisión correcta. Y la decisión correcta es ser trigo y vivir para la gloria y para la honra de nuestro Dios, y sobre todo vivir para cumplir la misión que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. En medio de críticas, en medio de señalamientos, en medio de juicio, en medio de todo, Dios quiere que nosotros sigamos siendo sus hijos, para que aquel día cuando regresemos podamos escuchar las parábolas del maestro que nos dice: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ya regreso. Estás viendo Hacia lo Mejor con Giovanni Calderón.